Hola, bienvenidos a un nuevo podcast Ibis. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de alimentos para crear dietas en fauna silvestre. Muchos de nosotros hemos escuchado que prevenir es mejor que lamentar. Es un refrán muy común en nuestra sociedad y es bien aplicable al manejo de fauna silvestre en cautiverio, ya que para prevenir ciertas enfermedades en animales cautivos no basta con darles una excelente nutrición si no se cumplen con las normas básicas de cuidado y manejo de alimentos. Muchas enfermedades se podrían prevenir si todos los centros de rescate o zoológico fueran rigurosos en el manejo de alimentos, asegurando una completa higiene en su manipulación. Hoy hablaremos de algunas recomendaciones que desde ya pueden ir implementando para evitar un mal manejo de alimentos y prevenir así muchísimas enfermedades. Así que te invito a que tomes lápiz y papel y evalúa qué estás implementando actualmente y qué no, de acuerdo con la siguiente información. Antes de seguir, es importante destacar que esta información es extraída del Manual de Nutrición y Dietas para Animales Silvestres en Cautiverio, hecho por la WCS. Pueden encontrar el link en la parte de abajo en nuestra sección de YouTube para que puedan descargarlo ustedes directamente y lo puedan tener. Entonces, ahora sí vamos a arrancar. Es importante que cada centro de rescate o lugar que mantenga animales en cautiverio debe contar con un espacio lo suficientemente grande para que el manejo de alimentos cumpla las siguientes características. Primero, la distancia entre las áreas de descargue y el área de almacenamiento en frío debe ser lo más corta posible. A ver, esto hace referencia sobre todo a los lugares, no sé si ustedes han visto que en algunos supermercados, carnicerías, cuando llega esa carne, la entrada directamente a estos cuartos fríos son prácticamente cuestión de pasos o cuestión de unos pocos metros. De la misma manera, debemos empezar a copiar ese modelo para los centros de rescate o los zoológicos. Muchas veces hemos visto que los zoológicos tienen la cocina, que es la última parte del centro, cuando en este lugar debería ser como la primera, ¿vale? Precisamente para evitar los choques de temperatura, para evitar contaminantes. Entonces, entre más cerca esté el área de descargue de las áreas de frío, vamos muy bien, ¿vale? Ahora, en cuanto a temas de infraestructura, lo que son los pisos y las paredes no deben estar agrietados. Y si están agrietados, lo mejor es taparlos. También evitar la acumulación de polvo y desechos excesivos en lo que son las esquinas, en las esquinas o en los bordes de las ventanas, también es importante. En cuanto a las ventanas, bueno, las podemos mantener abiertas, es importante también la circulación del aire, pero si las vamos a mantener abiertas, lo ideal es mantener una malla de plástico para evitar precisamente que contaminantes ingresen o, por ejemplo, las plagas como los ratones, las moscas puedan ingresar. Con estas barreras físicas podemos lograr un poco eso. Las puertas deben ir con tiras de plástico para evitar también lo que hablábamos anteriormente, que es el riesgo de ingreso de animales que causan plagas. No sé si ustedes han visto que muchas veces, nuevamente, en centros comerciales o en carnicerías siempre hay estas puerticas que están abiertas, pero tienen estas tiras de plástico. Precisamente esa es la función que tienen estas tiras, ¿no? Evitar el ingreso de animales que causan plagas. No usar mesas de madera, ni tampoco cortar los alimentos en estas tablas para picar en este material. ¿Por qué? Porque muchas veces las maderas en las que vienen no son de muy buena calidad y lo que hace es que con el tiempo la humedad se vaya pudriendo y sobre estas superficies podridas se van acumulando, pues obviamente, todos estos patógenos que una vez puestos encima de los alimentos, pues obviamente van a caer directamente. Estamos contaminando la alimentación de nuestros animales. Entonces, es importante no utilizar esto. Cada vez que iniciamos y finalizamos una labor de picar, de crear las dietas, de todo esto, hay que limpiar las superficies. En lo posible, hacerlo con hipoclorito de sodio en una solución de 1 a 10. Sí, en lo posible, utilizar esto, evitar otro tipo de químicos. Este es, digamos, que ya está estandarizado, que no causa ningún tipo de problemas para la salud en los animales, ¿vale?
Ahora, también se debe tener en cuenta que para el manejo de carnes y pescados se debe utilizar una zona en específico, es decir, la misma zona donde yo corto verduras, donde yo corto las frutas, misma o no debería ser la misma para el tema de las carnes. En el tema de las carnes, ahí ya va a variar. Entonces, mejor mantener un solo sitio para cortar, para manipular lo que es carnes y pescados. Utilice en lo posible utilizar trampas para plagas. Pero iniciemos, digamos, si nosotros estamos considerando que hay una plaga, de que hay muchas moscas, de que hay muchos insectos, de que hay muchos ratones, entonces lo que debemos primero hacer es como tratar de hacer como una especie de captura física, ¿cierto? A través de papel para moscas o trampas para los ratones. Pero si ya vemos que efectivamente, que definitivamente, por más trampas que pongamos, no lo estamos logrando, entonces lo mejor es hacer, ya proceder a, pues, ya sea insecticidas, fungicidas, bueno, lo que ustedes consideren, o venenos. Pero esto debe estar realizado bajo personas expertas en el tema para evitar la contaminación con los alimentos. Bueno, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que las frutas, las verduras, los granos y las carnes se deben almacenar por separado. ¿Por qué? Porque no todos se almacenan de la misma manera, no todos están sometidos a las mismas temperaturas para mantenerse en óptimas condiciones. Entonces, todo debe estar por separado. Hay que estar pendiente también, y esto es algo que ocurre mucho, es el tema de la caducidad. Muchas veces nosotros, por ejemplo, el tema de los concentrados o de las purinas, los enlatados, muchos de ellos se almacenan y uno dice, bueno, tiene una fecha de caducidad aquí al otro año. Y resulta que no estuvimos pendientes y cuando llegó el otro año ya estaba vencido, lo abrimos y lo utilizamos. Entonces es importante siempre estar pendiente de las fechas de vencimiento y en lo posible ponerles unas etiquetas que sean lo suficientemente visibles, que siempre tengamos presente cuándo es que va a vencer y hacer una buena rotación de los alimentos para evitar los desperdicios. En cuanto al tema de almacenamiento de carnes, que es una pregunta que nos hacen mucho, para almacenarlas es importante utilizar recipientes o bolsas de plástico para evitar la pérdida de la humedad. Y la temperatura debe ser de menos 10 grados, siempre, ¿vale? Ahora, si vamos a tener que transportar las carnes congeladas a otro sitio, en lo posible hacerlo en un lapso de tiempo inferior a los 30 minutos para evitar contaminación. El almacenamiento de los granos debe hacerse en recipientes de plástico o de acero inoxidable, que sean muy fáciles de lavar y deben almacenarse en temperaturas entre los 15 y 25 grados. ¿Qué pasa si nosotros almacenamos los granos en temperaturas superiores a humedades muy altas? Tanto que se dañe, bueno, se puede dañar, sí, pero también el tema aquí es que incurre en que las vitaminas, todos los nutrientes, digamos, el potencial nutricional que tenían esos granos va a disminuir considerablemente. Así que lo mejor es mantenerlo en estas óptimas condiciones. De preferible mantenerlos en lugares con aire acondicionado para poder controlar mejor las temperaturas, sobre todo cuando estamos en lugares donde, por ejemplo, el Amazonas, donde hay una humedad muy alta, donde el calor es bastante fuerte. Entonces, es preferible utilizar aire acondicionado. Bueno, por último, queremos contarles que las carnes tienen a pesar de que están congeladas, no quiere decir que entonces de aquí a 2 años, 3 años o aquí a 8 meses las podemos estar consumiendo. Hay que tener en cuenta que por lo general las carnes congeladas tienen una vida, digamos, de utilidad a los 6 meses. Pero las carnes que son congeladas y que tienen, o pescados congelados que tienen bajo contenido de grasa, se pueden almacenar hasta 12 meses. Los que son altos en grasa, máximo 4 meses, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los mantenemos ahí durante mucho tiempo pensando que no va a pasar nada, pero pues para que estén en óptimas condiciones, no solo de posiblemente dañar,
sino también el tema nutricional. Y esto es lo que queríamos llegar también, que todas estas recomendaciones no son solamente para, digamos, para mantener los alimentos libres de que se pudran, que se dañen, de contaminantes, sino que más que todo también está enfocado al tema nutricional, al valor nutricional que tiene cada alimento, que no lo vaya a perder, que lo mantenga lo más posible para que el alimento realmente sea rico en nutrientes para los animales cuando se lo vayan a comer. Bueno, esperamos que estas recomendaciones las puedan implementar de una vez, si es que ya están trabajando en un centro de rescate, en un zoológico, han visto que de pronto en esta lista que hemos hecho de 14 puntos más o menos, no lo estamos haciendo, entonces lo mejor. Bueno, hay unas que no, por el tema de ubicación, por ejemplo, si está muy retirado de la zona de descarga, bueno, lo entendemos. Pero hay otras que de verdad son muy fáciles de implementar. Así que no olviden implementarlas, tenerlas muy en cuenta. Esperamos que este contenido les haya servido muchísimo y nos vemos en una próxima edición de Podcast Ibis. Gracias por escucharnos. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.